Hay chicos que se adaptan más rápido, otros que van más lentos. Al final la estadística dice que en amoldarse al rugby 7 de alto nivel son unos 2 años de desarrollo. Entonces, bueno, pues estamos intentando acortarlo lo máximo, pero ese desarrollo, pues hay que pasarlo, hay que sufrirlo, y por eso estamos haciendo muchos partidos y muchos training camps, porque al final lo que necesitan es jugar, jugar y jugar y verse en situaciones complicadas, y con eso pues acortamos ese desarrollo y ese aprendizaje. Teniendo en cuenta que las Olimpiadas se retrasaron y es el evento más importante de este año, el europeo no supone nada para nosotros más allá del ranking europeo. Entonces lo voy a utilizar para hacer un mix entre gente más veterana y gente más joven, porque el año que viene, los 2 próximos años, van a ser años muy duros para el 7, porque vamos a tener 12 series mundiales, más 2 o 3 europeos clasificatorios para el mundial, más el mundial. Entonces necesitamos preparar muchos jóvenes a contrarreloj, y entonces pues lo vamos a utilizar para desarrollar esa gente. A día de hoy no hay rivales fáciles. Incluso en Europa, yo creo que es el continente más complicado, que más competencia tiene junto con Oceanía. Y bueno, pero eso es bueno, que haya competitividad, que el europeo vaya subiendo, y sobre todo que los chavales pues se encuentren con rivales que nos lo pongan difícil. Entonces, no sé mucho de los rivales, porque este año he podido ver pocos vídeos de Rusia y demás, pero bueno, no me preocupan ellos, me preocupa más nuestro proceso y nuestro juego. Al final, las series mundiales es lo que nos da la estabilidad al proyecto de Rugby 7. Entonces, si tuviese que poner el ranking de prioridades, primero sería mantenernos en las series mundiales, y luego sería el mundial. El mundial es un evento bonito, es cada 4 años y ya está. Las series mundiales son todos los años, nos dan 10 torneos, 8 torneos de altísimo nivel, y nos da viabilidad para seguir trabajando en 7. Entonces, la prioridad siempre, lo primero, mantenernos en las series.